Good morning, dude. Morning, Tubbs. Did you have breakfast? Breakfast? The first thing we should do is look for a bar. It's 10 a.m. and you want to take a shot? No, pal. We're looking for a bar because everybody drinks. Everybody loves to drink. Then we could ask somebody where is Vasquez. Okay, then. Let's go. So, let's get ready for action. You got it. Hola. Hola, Ida. ¿Hablas inglés? Sure. I worked as a barman in Kansas. Oh, in Kansas? Really? Yes. Are you American? Of course I am. In fact, I used to play for the Kansas University football team. You mean your football or our football? Soccer? I mean our football. You know, tough guys passing the ball. What do you want, sir? Just give me a regular Coke, please. Here you have your regular Coke. By the way, can I ask you something? Sure. Do you know a man who calls himself Vasquez? There are a lot of Vasquez around here. Well, I mean the Vasquez. You mean Mr. Vasquez? Yeah. Actually, this bar belongs to him. Whoa. What other things does he own? Mr. Vasquez is a great businessman, so he has golf clubs, discos, restaurants. He rules everything you can imagine in this town, sir. Do you know if, by any chance, it will be possible to see Mr. Vasquez around here? Sir, there is an expression we use here. Curiosity killed the cat. So, are you here for business or just for pleasure, Mr. Crockett? Just so happens, I'm here for revenge. Okay, I'll pay this one. Have a nice day. Hazles pasar y ofréceles algo de beber. Acompáñame.
Esa es una cabeza original africana, cuyo valor es incalculable. Bienvenidos. Gracias. Welcome. Ustedes deben de ser esos policías de los que todo el mundo habla, famosos policías. Siento que no nos hayan presentado en otra circunstancia, pero estoy seguro que ya me conocen sobradamente. Me llamo José Luis Vázquez y lamento no poder expresarme en su propio idioma, pero estoy seguro que nos vamos a entender. Por favor. Y dígame, ¿cuál es el motivo de esta visita tan inesperada? Nosotros somos aquí para detenerle. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón? ¿Por los motivos? ¿Por los cargos? Mire, estamos cansados. Sabemos quién es usted, a qué se dedica y qué ha hecho. Así que deje de hacerse el tonto. ¿Les apetece tomar una copa? Yeah. Yo quiero ron soda. Bourbon con tónica. No, no. Aquí, albariño o licor café. Entonces nada. Tengo la impresión que no saben ni siquiera lo que han venido. Quizá hayan pensado que era el mejor momento de conocer a su enemigo. O, no lo sé, están lo suficientemente desesperados como para pensar que en esta conversación podría de manera accidental relatarle algunos de mis hechos delictivos de los últimos 30 años. Empezamos a entendernos. Por desgracia, les diré que tales actividades no existen. Pero en fin, ustedes ya están aquí y a mí me gusta corresponder con la gente que nos visita. Por lo tanto, yo les recomendaría que visitaran alguno de mis restaurantes y probaran los buenos mariscos que tenemos en esta zona. Por ejemplo, en uno de ellos, la ostra azul, podría... La arrogancia no solo es un pecado, será su perdición. Vamos, vamos, no se ponga así. El problema es que su concepción del mundo es distinta a la mía. Ustedes ven crimen donde yo veo negocio, ven corrupción donde yo veo la ley de la vida, ven atentados donde yo veo daños colaterales. Para hacer una tortilla, evidentemente hay que romper algunos huevos. Una ejecución con dos tiros en la nuca no son daños colaterales. No me digan ustedes que han cruzado el charco para atrapar a un narcotraficante. En Miami los hay, los ha habido siempre. ¿Cree que volamos 4.000 millas cada vez que un narco decide abrir una sucursal en nuestro país? Créame, amigo, que está muy equivocado. Hacemos esto por venganza, pura y dura. Y si no lo conseguimos desde dentro de la ley, lo haremos desde fuera. Vaya hombre, realmente me han decepcionado. Aposté 20 euros con un amigo que aguantaba más de 10 minutos sin amenazarme. En fin, caballeros, el tiempo es oro. Si al final deciden visitar alguno de mis restaurantes, no olviden de decirles que van de mi parte. En cualquier caso, que disfruten de su estancia. Want Miami Vice unique content in your cell phone? Then send Vice to 3344. I'll tell you what, we're gonna get him and we're gonna kick his white ass, right? Of course, that's what we came for, pal. God! Hey, are you hungry? I am, let's get something to eat. Hi, Ronald! Hey, what's up, dude? Sonny and Rico always have their meal at McDonald's. Delicious. You want some, Bruno?